Hoy hemos podido caminar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Hoy podremos disfrutar de otro partido de Division Rivals. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Bruno Fernández. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Este es el equipo local. Esta formación lo que nos deja es la posibilidad de jugar mucho con el parado de los jugadores, dependiendo de la intención de juego que presenten, del momento del partido. Esto puede tener muchas variantes, pero es un 4-4-2 planteándolo desde el papel. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Titularidad para Kenny Tete, que trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. ¡Vencedor! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Ese es Modric. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¿Será que se viene el gol ahora? Pelota que se va desviada, ¿dónde? Si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se queda con el balón, el arco está cerca. El disparo que se abre sin peligro alguno. Robert Lewandowski. Una pelota regalada. Van a jugar la pelota atrás, que no hay voluntad para jugar para adelante. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Kaká. Hay peligro en el pase, ojo. Esta puede ser, esta puede ser. Acá no falla. ¡Gol! El partido, Mario, ahora empatan. Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles. Le faltó muchísimo para hacer daño. A Duritz. Ahí se le fue la bocha. Gran pase, puede ser. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Oblak, qué grande! Y el balón que continúa. Cada vez que este equipo recupera la pelota, se da cuenta que es un gol. El público se vuelve loco. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Sergio Ramos. Robert Lewandowski. Ben Yedder. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. A Duritz. Llega cortando bien y recupera. Tito Lewandowski. Gran jugada, queda en posición inmejorable. ¡Tapa Black! Fácil recuperación del balón. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Luka Modric. Kaká, era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Lewandowski. Se enredaron desde el fondo. Lewandowski. ¡Gol! El gol que los pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Al pase de Eden Hazard. Lewandowski. Hay espacio suficiente para avanzar. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Kaká. Hazard. A Duritz. A la pelota larga y parece que va a llegar.
Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota. Hay que decidir en segundo y esta vez decidió muy bien. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión a... Gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Kaká. Mire cómo se juntan al Banil. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Esta puede ser buena. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Grande para destacar la frialdad de este arquero, Mario. No se lo come la presión. Y el jugador contrario no se lo puede creer. El arquero, estupendo. El entusiasmo que están poniendo. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y en esta jugada ni fu ni fa. Ben Yedder. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Señoras y señores, termina el ataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Juan Guillermo Cuadrado. Se viene acercando. Se ve el zapatazo. El arquero y una actuación brillante. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se metió justo a tiempo. Pase bastante peligroso. Aleja la pelota de su portería. Hazard. Bueno, desde acá, mira. Y se metió por ahí. Esto es para tarjeta roja, el último hombre. Después de esa, no queda otra que sacarle la roja, ¿no? No le quedaba otra opción, Fernando. Este es el momento preciso para que el equipo pase al frente. Justo a la barrera le ha pegado. Se puede... poner arriba en el marcador tras este córner. Ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo. Bueno, muchachos, 2-2 el partido, no se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato la garganta por ahora. Arranca el segundo tiempo en Madrid, comienza todo en el Bernabéu. Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan. Ahí está Doric. ¿Y la pelota a quién le queda? Bruno Fernández. Ben Yedder. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito. Hermosa asistencia y peligro. Se ha cortado la jugada. Christian Pulisic. Adul. Ahí va Eden Hazard calladito metiéndose en la sala de máquinas. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Señor Kempes, hablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski. Bueno, estoy seguro que en el segundo tiempo irán en busca de esos tres puntos. De momento hizo el gol del empate y me parece que eso está bien. A Duriz. Esa pelota es buena, cuidado. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Lewandowski.
Es un artista con la pelota. A Duris. Ahí va la pelota en el área. Pulisic. Keylor gigante, el balón sigue. Como se dice normalmente, acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Lo dejó en el camino. Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy, ¿eh? Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Lewandowski la tiene. Perisic. Perisic. ¡Lo salvó! ¡Qué bien que la sacó, por Dios! Córner al corazón del área. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Córner en corto. Y la chimbomba va a ser suya. ¡Ojo que se puede venir la contra! Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Perisic ha recuperado ya la pelota para su equipo. Delaney la tiene. Perdieron la pelota. Poco juego colectivo. Eden Hazard ha tenido algo que ver en ello, pero tiene que involucrarse más y por eso baja la mitad. Perisic. Juan Cuadrado. Ben Yedder. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Modric. Christian Pulisic. Y se metió por ahí. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. ¡Gol! Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que, aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. A Duris. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Tom Delaney. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Una tapada de ovación. El córner que cobra Modric hasta el corazón del área. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Juan Cuadrado. Ben Yedder. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Se le quedaron viendo nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski. Juan Cuadrado. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Ahí está Duric. Delaney la tiene. Ben Yedder. Robert Lewandowski. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! ¡Empataron nomás! Y lo que faltaba para ponerle el suspenso a este partido era el gol del empate. ¿Irán a buscar el resultado ahora que le dé el triunfo? Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. ¡Qué manera de tocar la pelota! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! El asistente que levanta su bandera y se cae al piso la ilusión de este equipo.
que hizo el arquero, este lo va a pagar caro. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Ahora traduce la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Va a reponer la pelota desde el costado. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad. ¡Con esto lo liquida! ¡Gol! ¡A respirar más tranquilos ahora! Y como se dice, Fernando, tanto va el canto a la fuente que al final se consigue el gol. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? ¿Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido? Se asoman y la ve clara. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Le están sumando dos minutos de agregado. Perdieron la pelota. Ben Yedder. Juan Cuadrado. Esto ya estuvo, se acabó, dice el árbitro. Han terminado el partido con...